Desde el corazón de Vallecas, Telecá, todo por la causa. Hace muy poco tiempo, no hace ni una semana, Amnistía Internacional colgaba una gran pancarta de la Puerta del Sol, de un edificio público, en el que reivindicaba el derecho a protestar. Es un derecho. Eso es lo que han hecho los padres y las madres del Colegio Javier de Miguel. Pero tenemos una buena noticia antes de empezar la entrevista. Es que parece ser que cuando se protesta, sí se puede. El que la sigue, la consigue. Hoy tenemos con nosotros a Elena Espinosa, del AMPA Javier de Miguel, y tenemos también con nosotros a Arturo García Valdivieso. Decía lo de sí se puede, Arturo, porque la entrevista estaba prevista, me habían explicado que teníais un problema en vuestro colegio de primaria, donde de la consejería querían cerrar aulas, con lo cual se impedían el acceso de nuevos niños a un centro público. Y parece ser, cuando tú entrabas aquí al estudio, decías, sí se puede. Explícanos, antes de qué es lo que se ha podido, cuál era el problema que teníais en el colegio. Pues hombre, el problema que teníamos en nuestro colegio, un colegio público, evidentemente, y bueno, pues que la Comunidad de Madrid ofertaba, tú sabes que empiezan con 3 años, empiezan a entrar los colegios de primaria con 3 añitos. Pues entonces la Comunidad de Madrid, de cara al curso que viene, solo ha ofertado 25 plazas, es decir, un aula, cuando nuestro colegio es de 2 aulas, ¿vale? O sea, caben 50. Entonces, como solo oferta 25, pues luego podemos ver por qué solo ofertaba 25, pero el hecho es que ha habido 55 personas que querían nuestro colegio, 55 familias, perdón, que querían... Y que en principio no cabían todas. No cabían porque solo se ofertaban 25, entonces la comunidad puede decir... ¿Solo se han ofertado 25? Vale, pero resulta que, había gente que quería colegio público, quería este colegio público Javier de Miguel, y nos hemos encontrado que a base de molestar y dar mucha lata, bastante, no hemos conseguido, pero sí, lo tenemos conseguido, que tengamos 2 aulas para el curso que viene. O sea, es una buena noticia. Buena, ¿no? Es buenísima. Elena, hace no mucho tiempo, desde el gobierno regional, se aprobó una ley que se le daba mucho publicidad, donde decían... el derecho a elegir cada uno el colegio que quería ir. Pero los que eligen un colegio público tienen más problemas. ¿Ese ha sido vuestro caso? Ese ha sido nuestro caso. El tema de la libre elección, eso es un cuento, porque están empezando a cerrar líneas de centros públicos y ampliando de centros concertados. Entonces, al final, la gente se ve abocada a irse a otros centros que no quiere, o que por lejanía, o no le vienen bien, o no le gusta el proyecto que llevan. Y explicarme, cualquiera de vosotros que queráis, cómo se ha producido la marcha atrás de la dirección provincial, de la consejería, que querían dar algo, en principio querían cerrar aulas. Ya no se van a cerrar. ¿Cómo ha sido esa negociación o esa presión? ¿Por qué se ha llegado a eso? ¿Por qué si se quiere se puede? ¿Por qué el que la sigue la consigue? Bueno, pues sencillo, insistir y molestar. Y cuando queda más remedio, pues ¿qué hemos hecho? Pues nosotros movilizar a esas 30 personas, 30 familias, perdón, que se han quedado fuera, que además muchas viven muy cerquita del colegio. ¿Sabes tú? Los querían enviar, vete a saber dónde. Y bueno, nosotros hemos animado a que llamen a la comunidad, a la consejería, dirección de área territorial, se llama exactamente la ciudad de Madrid, que está en la calle Vitruvio 2, pues a llamar, a ver qué pasaba, a llamar, a enviar escritos por registro. Y nada, pues llamadas constantes, envío papelitos, hojas de firmas, etcétera. Ya está, ya nos llamaban y nos decían, cuando llamábamos, decían, mira, verás, es que, por favor, no molestéis más, ¿no? Pero efectivamente el molestar ha merecido la pena. ¿Y qué argumentos utilizaban para llevar a cabo lo que querían hacer? Porque tiene que haber un argumento, ¿no? Bueno, ellos decían que solamente habían ofertado y que se habían comprometido con cada colegio con un número determinado de plazas. Es verdad que de antemano, verbalmente, ellos habían quedado con la dirección del centro en que la línea no estaba cerrada, que en el año pasado no hubo bastantes solicitudes para rellenar las 2 aulas, pero que en el momento en que sí que las hubiese, la abrirían. Y no ha sido así. Nosotros en la jornada de puertas abiertas animábamos a la gente en base a este acuerdo verbal que se tenía, y pues nos llevamos un chasco cuando vimos que no era así. Vamos a utilizar vuestro colegio, en el cual vosotros sois parte del AMPA, para hacer una radiografía de los últimos 3, 4 o 5 años de lo que se han llamado ajustes o recortes
en el sistema educativo. ¿Cómo era hace 5 años este colegio vuestro y qué carencias o qué habéis echado en falta en los últimos años? ¿Dónde no han puesto el acento? Bueno, pues yo creo que han recortado en el número de profesores y de hecho este año hemos empezado con un profesor menos de lo que se debería. Y luego, por ejemplo, el PT del colegio es compartido, o sea, tiene que compartir el de pedagogía terapéutica, digamos como el psicólogo, el que atiende a niños con necesidades educativas especiales. Entonces es una persona que está compartida con otros centros y antes estaba a tiempo completo. Y para la manera de organizar el centro, que trabajan con niveles flexibles, que intentan que sea la educación más individualizada, pues claro, esto, el tema de menor número de profesores, hace que sea dificultoso el llevar a cabo. Y de hecho los profesores están haciendo más horas de las que deben, usando tiempo libre y demás. Luego, en líneas generales, ¿vosotros pensáis que ese tipo de recortes, menos profesores, menos asistencia pedagógica o psicológica, puede provocar o ya está provocando que haya bajado el nivel de la calidad de la enseñanza? Te voy a decir que no. No ha bajado, pero no ha bajado por ahora la calidad del nivel, la calidad de la enseñanza, gracias al esfuerzo, como estaba diciendo Elena, que están haciendo los propios docentes y los propios colegios. Están a tope, o sea, quiero decir, ya no tienen un minuto libre. Antes tenían un rato libre los profesores, entre clase y clase, a lo mejor tenían alguna hora para preparar, organizar clases. Bueno, eso ya todo fuera. Ahora tienen que estar a 100% todo el rato y dando de sí todo y cubriendo todos los huecos que hay, que antes había y que ya no hay. O sea, que por ahora conseguimos que se supla, pero es por el voluntarismo de los profesorados. Mucho cuidado, ¿eh? Cuando ese voluntarismo que diga, mira, ya no puedo más, ya no puedo más, hasta aquí he llegado, ya empezaremos efectivamente a notar. Y se notará, se va a notar. Ahora mismo es propio voluntarismo. Por lo menos por nuestro colegio existe. No sé en caso de otros sitios, pero sabemos que ahí están rindiendo al 100%. Pero insisto, cuando ya no den más de sí, se empezará a notar, sin duda. Pero a pesar de todo, te puedo decir que la enseñanza pública, que está tan denostada en esta Comunidad de Madrid sobre todo, y que bueno, los que nos gobiernan en esta Comunidad de Madrid se dedican desde hace muchos años a denostarla, pues hombre, la calidad educativa de centros educativos, ya quisieran, en fin, sigo diciendo que ya quisieran muchos centros concertados y privados tener el nivel y el grado de reciclaje que tienen los profesores, el grado de reciclaje profesional que no necesitan en nuestros tipos de centros, tienen mejores condiciones laborales y eso se nota también en la calidad educativa. Y bueno, ya quisieran, muchos centros privados y concertados. Yo creo que por eso apuestan por la privada y la concertada, porque les sale más barata. Es un tema economicista. Luego el tema también de infraestructuras, también se nota. Y de hecho, pues sí, hemos tenido que ir a la Junta Municipal a decir que, pues eso, que necesitamos que pinten el centro, que hagan algunos arreglos y han prometido, pero tampoco han hecho. Entonces los padres este año nos tuvimos que remangar y echar un cable algunos fines de semana a decentar un poquillo el colegio. Me supongo que esto que se ha conseguido, que parece ser que se puede cuando se consigue que todos los implicados vayan en el mismo sentido, se lo puede achacar a LAMPA. ¿Ha habido una participación real de los padres y madres del colegio en mejorar las condiciones, entre en ese aula? O sea, ¿el AMPA responde de verdad a las necesidades del colegio? AMPA es un apoyo, o sea, los padres somos un apoyo a las familias, o sea, a toda la comunidad educativa. Existe el concepto de comunidad educativa, ¿no? El concepto que ya viene hace años, lo que pasa es que ya no es políticamente correcto ese concepto, ¿no? Comunidad educativa era un concepto en el que están en un mismo objetivo, están los padres, profesores y alumnos, ¿vale?, colaborando en un objetivo común, que es el desarrollo y el crecimiento educativo de los chavales y de las chicas, ¿vale? Eso ya no interesa. Incluso hay muchos colegios, sobre todo tengo que decir, privados y concertados, que no existe ni AMPA, no dejan ni existe AMPA. Es decir, en ese rollo comunidad educativa, por favor, comunidad, uff, que eso puede ser un poco peligroso, ese concepto, ¿sabes? Entonces prefieren el modelo dirigista, el equipo directivo dirige todo lo que se hace y punto, no hay nada más, ¿no? Entonces, eso claro, no ocurre en nuestro centro, ¿eh? Que eso no ocurre en nuestro centro, gracias a Dios. Por supuesto, efectivamente. Ya nos queda poco tiempo, Elena, me gustaría que en muy poco tiempo, minuto y medio, expliques a cualquier padre que esté al otro lado de la pantalla o cualquier madre
¿Por qué es importante su participación en la mejora de la calidad de la educación de su hijo? Bueno, yo creo que es importante porque son nuestros hijos, somos los principales educadores y el estar en sintonía con el centro, el poner nosotros también la guinda o ver qué cosas nos parecen importantes, yo creo que es fundamental que estemos ahí y que opinemos y que digamos en qué dirección tienen que ir los colegios. Pues nada más que esto, Elena, Arturo, muchísimas gracias. Teleca está a vuestra disposición, abierta a vosotros, y gracias por exponernos un problema que habéis resuelto inmediatamente. Muchas gracias a ambos. Y recordamos que sí se puede, sí que se puede, si se intenta. Ya hemos terminado la entrevista, no os vayáis, nos levantamos un momentito a beber agua con gas, evidentemente, y continuamos en unos minutos.